Señor Carlos Salas Robaño. Presente. Señorita Rocío de la Legoteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de la Vide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valadez Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Vez. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Rodríguez Sánchez de Lozada. Presente. Ay, perdón, señora. Muy bien, con el quórum de ley, damos por abierta la sesión y pasamos a la siguiente estación. Aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 8 de abril de 2011. Los señores regidores tienen en sus manos el acta de sesión pertinente. Aquellos que tengan alguna observación, se lo hacía Serra. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. En la página 8. Mi intervención en la línea 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La línea 11 es un error mecanográfico que dice expresó que no debe, se ve. O sea, simplemente es un error mecanográfico. En la página 10, ahí se omite una palabra, ¿no? Si no, no tiene coherencia. La línea de mi intervención 1, 2, 3, 4, 5 de la 6 me sorprende que recién ahí hay que agregar el dictado. Eso es todo, señor alcalde. Y que otro señor o señora regidora quiere hacer alguna corrección o alguna alusión al acta. Si no hay alguna otra intervención, procedemos a votar por la selección del caso. Que estén de acuerdo, se pasa a levantar la mano de conformidad, aprobar el acta por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el informe número 050-2011 de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, dando cuenta de los resultados de gestión al 31 de marzo de 2011, que voy a proceder a leer. Mediante el presente, informa usted que dentro de los labores de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, como encargada de administrar el proceso de emisión, de diseñar la estrategia de recaudación en la vía ordinaria y coactiva, así como de programar las actividades de fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y optimizar el proceso de atención al contribuyente, se expone usted el cumplimiento de las metas propuestas y los resultados de gestión realizadas hasta el pasado 31 de marzo. Gestión acumulada. Durante los meses de enero a marzo del año 2011 se alcanzó una recaudación acumulada ascendente de 51.434.975, superando en 629.573 al obtenido en el similar periodo del año 2010, lo que en términos porcentuales representa el 1.2% de incremento sobre el similar periodo del año 2010. El promedio recaudado durante el periodo 2003 al 2006 fue de 25.390.277, habiéndose superado dicho monto en 26.044.698 durante el año 2011, así como el promedio obtenido durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010, que ascendió a 39.944.300, ha sido superado en 11.490.675 en comparación al obtenido durante el año 2011. Asimismo, se ha logrado durante el periodo 2011 un incremento de 18.767.687 con respecto al promedio obtenido durante el periodo 2003-2010, que ascendió al importe de 32.667.288. Al mes de marzo de 2011, los ingresos tributarios ascendieron a 40.997.308, representando el 79.7% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 3.869.419, representado el 7.5%, y el monto de las transferencias ascendieron a 6.568.248, lo que representa un 12.8% del total de los ingresos. Al mes de marzo del 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 34.551.882, representando el 84% del total de tributos recaudados.
mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 6.445.426, representando el 16%. Respecto a los ingresos no tributarios, observa que lo correspondiente al año corriente ascendieron a 3.838.173, representando el 99% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 31.247, representando el 1%. Esto se relaciona a la recaudación obtenida a 31 de marzo del 2011. De igual manera, señor alcalde, se ha recibido una carta de felicitación por la Asociación 6 de Chile, el mismo que José Balea. Señor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Recibe usted el saludo de la Organización 6 de Chile y nuestra felicitación al Consejo Municipal de Miraflores por la aprobación de la Ordenanza Municipal 346 que crea el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Debemos resaltar que este espacio de participación de la niñez estará conformado por niños que serán elegidos democráticamente y que representan a la niñez del distrito. Nos aunamos asimismo al reconocimiento de que este Consejo Consultivo estará formado por niñas, niños y adolescentes desde los 7 hasta los 18 años de edad y que tendrá como tarea principal la generación de propuestas, ideas y soluciones que orienten al gobierno local en el desarrollo del distrito. Esta ordenanza lo que hace es colocar a los niños, niñas como ciudadanos con el derecho de opinar sobre las decisiones que los afecten, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de Niños y sobre la construcción de una ciudad amiga de los niños y niñas. En ese sentido, nuestra organización expresa nuestro apoyo para la construcción de este importante espacio de participación y decisión, al mismo tiempo que estaremos vigilantes que la decisión tomada sea la realidad. Esta importante iniciativa, sumada a la decisión de la Municipalidad de Lima con la creación del Consejo Consultivo Metropolitano de Niños y Niñas, contribuirá a la mejor realización de los derechos de la niñez en la ciudad de Lima. Atentamente, Teresa Carrillo, directora de PAES. Asimismo, la Secretaría General ha recibido el oficio número 188-2011, correspondiente a la Municipalidad Distrital del RIMAC, en el cual expresa un saludo y agradecimiento por el apoyo brindado. Señala de mi especial consideración al alcalde Jorge Muñoz Juez. Por medio del presente, le transmito el saludo cordial del abogado Enrique Armando Peramán Díaz, alcalde de la Municipalidad Distrital del RIMAC, y el mío propio, y a la vez remitirle el acuerdo del Consejo 030 de fecha 15 de abril del presente año, donde se acuerda felicitar al alcalde de la Municipalidad de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Juez, por su cumpleaños celebrado el día miércoles 13 de abril del presente, y asimismo reconocer y agradecer por su indudable apoyo a la protección y conservación del medio ambiente del clima. Es propicia la oportunidad para retirar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Nelly Giovanna Rojas Sotelo, secretaria general de la Municipalidad del Clima. También se ha recibido un agradecimiento dirigido al doctor Jorge Muñoz Huel, correspondiente de la Asociación de Patrimonio del Agua en tiempo de cambios globales. Dice, de nuestra consideración, la Asociación Patrimonio y Sitios agradece su gentil colaboración en el desarrollo del evento Patrimonio del Agua en tiempos de cambios globales, realizado los días 27 y 29 de abril en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Miraflores con motivo de la celebración del Día del Monumento 2011. Su participación y contribución para la difusión del reconocimiento de los valores de nuestra cultura peruana es invalorable, por lo tanto reciba nuevamente nuestro más profundo agradecimiento y nuestros mejores deseos en su gestión, reiterando los sentimientos de nuestra mayor consideración que damos de usted. Atentamente, el arquitecto Juan de Loyola Rojas, presidente, y vicepresidente Mariana Mol de Piz. En esta sesión es todo, señor alcalde. Bien, yo quiero simplemente aprovechar un temita para presentar el agradecimiento al RIMAC, que es un agradecimiento a todo el Consejo, no solamente a mi persona, por la generosidad de haber ayudado con el tema relacionado con proporcionarles las unidades que se están sirviendo hoy para atacar la emergencia en salubridad y por la cantidad de basura que todavía tiene el río. Aprovecho este pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente estación de informes para
invitar a los señores regidores sería que a todo el público general, que el día de mañana hay una presentación acá, pero hoy día en la noche, viernes, hay una presentación aquí de un libro del embajador Colunge, que se llama Los inquilinos del Marqués. Están todos cordialmente invitados. Es un libro que tiene que ver con las actividades que se realizan en el Palacio de Torretal. ¿Y por qué hago este pequeño paréntesis? Porque un grupo de regidores hace poco, conjuntamente conmigo, tuvo la suerte de visitar el Palacio de Torretal. Creo que van a salir algunas anécdotas muy interesantes de aquel palacio y sería interesante a su vez que los regidores puedan participar. Siguiente estación, señorita secretaria general, por favor. Estación Juan Esferidos. La señora Chauca, el señor Molina y el señor Silvana, con ese orden se han anotado para esta estación. Adelante. Buenos días, señor alcalde. La Gerencia de Desarrollo Social, con ocasión de las próximas celebraciones por el Día de la Madre, la Municipalidad de Ocne Flores, con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de los adultos mayores del distrito, ha organizado una mega expo feria para ofrecer durante 3 días una diversidad de productos elaborados por los participantes de los talleres productivos de las casas de los adultos mayores. La mega expo feria del adulto mayor reunirá a más de 60 expositores agrupados en 36 módulos de venta. Se realizará en el pasaje Los Pintores los días viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de mayo, en el horario de 10 a 8 de la mañana. En estos módulos serán exhibidos piezas trabajadas a base de pintura, bisutería, artículos de plata, cerámica al frío, etc. Quedan cordialmente invitados todos los regidores a la inauguración que es hoy día, y esto hace que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y una distracción y una ayuda económica. Gracias. Agradecido, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Quiero hacer un informe de lo siguiente. En sesión de fecha 31 de marzo, sesión del Consejo del presente año, el asesor de alcaldía, doctor Alberto de la ONDE, informó sobre el balance de los actos de gestión a la fecha, en cual dio una serie de precisiones con respecto a la gestión anterior. Lo que me permito aclarar en esta estación, comenzando por Seguridad Ciudadana. Primero, se informó que existen más cámaras de vigilancia en funcionamiento y se recibió solo 39 cámaras de vigilancia funcionando, y que actualmente se cuenta con 68 cámaras operativas. Sin embargo, es importante, señor alcalde, señor regidor, precisar que la gestión anterior entregó 43 cámaras de video vigilancia funcionando y 25 en la última etapa de instalación a cargo de la empresa Telmex. Las 68 cámaras nuevas de última generación que posee Miraflores son producto de la gestión anterior o haber sido licitadas y adquiridas en esa época. Segundo, se informó que se está potenciando la financiación de los comercios distritos al sistema de alarma silenciosa POS-SOS. Todo negocio, señores regidores, que se afilia al sistema de pago con tarjeta Visa recibe automáticamente el sistema POS, lo que permite gozar de un sistema de alarma silenciosa a distancia enlazada con la central de Miraflores, lo que ya existe funcionando hace 4 años. Tercero, el asesor informó sobre el apoyo a los bomberos, que durante los últimos meses de la gestión anterior no se cumplió con otorgarle los 10.000 soles mensuales que se le brindaban en merced a un convenio vigente. Precisó que a partir de enero se volvió a cumplir con dicho apoyo económico. Sin embargo, el asesor dejó de mencionar la alcaldía, que fue en la gestión anterior que se donó a los bomberos voluntarios de Miraflores una autobomba de última generación con un equipo completo de manguera, escaleras portátiles, equipo de respiración móviles, entre otros. Asimismo, no se mencionó sobre la construcción de un piso destinado a la guardia nocturna que la municipalidad le hizo el año pasado. Sobre las obras en el óvalo Los Delfines, el asesor informó sobre las obras públicas, la ampliación de las vías de acceso al óvalo
los delfines Costa Verde, que si bien la obra fue planificada con anterioridad, la misma fue recibida en un 5% de avance, sin fondo de los socios de la obra, que son el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Isidro, y con un expediente técnico deficiente. Cabe resaltar que esta obra fue lograda en la gestión anterior, cuyo financiamiento fue producto de largas y numerosas reuniones de coordinación con funcionarios del gobierno central, inclusive con el mismo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y con la Municipalidad de San Isidro, que juntos hicieron posible las obras luego de concretarse el depósito de mayor aporte que fue dado por el Ministerio de Vivienda a mediados del mes de diciembre de 2010, a pesar de la cual en esa fecha se inició la obra y se logró un pequeño avance. Esta obra simboliza para Miraflores un paso importante para resolver el mayor punto de congestionamiento vehicular de la Costa Verde, para la cual la gestión anterior preparó en tiempo récord el expediente técnico, así como la contratación de ejecución con todos los problemas presentados durante el proceso de selección a través del organismo supervisor de la contratación del Estado. Obras en el Parque de Torre. El asesor informó sobre el mejoramiento y reforzamiento del malecón de reserva Parque Letoria, que se encontró la obra paralizada con un 20% de avance, el expediente técnico con deficiencia y valorizaciones sin pago. Precisó que la obra en la actualidad está en el 50% de avance. Se trata de una obra de mejoramiento y reforzamiento del malecón reserva que se encuentra ubicada a la altura del Parque Letoria, precisamente en los alcantilados de dicho malecón, que fue la parte de las obras ejecutadas durante la gestión del exalcalde Germán Kruger, que a la fecha se encuentra en litigio con una antigüedad promedio de casi una década y por las razones de riesgo y peligro inminente, incluso en la época de la gestión del alcalde Fernando Andrade, hubo la necesidad de intervenir a solicitud imperiosa de los vecinos, justamente porque era evidente que dicho malecón estaba a punto de colapsar. Para tales efectos se elaboró el correspondiente expediente técnico con especialistas de trayectoria conocida, que dejaron incluso constancia que por el tipo de geología existente había la posibilidad de considerar mayores trabajos una vez iniciada la obra. Era responsabilidad de los supervisores resolver rápidamente esos hallazgos en el proceso ejecutivo de los trabajos, a no tener que paralizar esta obra. Este es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente informe, señor ciudadano. Con referencia al informe leído por la señorita secretaria en cuanto al informe económico al 31 de marzo del presente año, mucho agradeceré si nos alcanzan una copia de dicho informe. Gracias, señor alcalde. Encantado. Tendrá usted el informe apenas se pueda. Señora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Solo quería acotar lo dicho por el regidor Molina, que el tema de los bomberos, la donación del auto fue una propuesta del presupuesto participativo, la municipalidad debía de cumplir. Pero por otro lado, sí es cierto que efectivamente sí se le dejó de pagar lo que sería convenido darle a los bomberos mensualmente, a ver si se ha restituido eso a partir de enero. Quería dejar eso claro. Gracias. Bien, ¿algún otro regidor? Señor Carlos Salar, teniente alcalde, adelante, por favor. Sí, en realidad, en relación al informe, comentario del regidor Molina, yo creo que está confundiendo. El objetivo del informe es incluir aquellas actividades, aquellas medidas que se han tomado en los primeros 100 días, no necesariamente actividades que se han realizado en la gestión anterior, es desde el día 1 al día 100. Por lo tanto, no tendría sentido mencionar algunos hechos positivos que definitivamente se reconocen del periodo anterior. En lo que sí quiero resaltar es en la situación en la que se encontró en las obras del Parque Letonia. Este es un expediente realmente incompleto, por más que lo hayan realizado profesionales de reconocida trayectoria, pero se ha revisado ese expediente y esa es una ingeniería realizada de geotecnia con serias deficiencias que no habían profundizado realmente perforaciones para encontrar la profundidad de la roca y por lo tanto se desconocía realmente a dónde estaba la roca
Y esto ha generado justamente una paralización de la obra, porque el contratista obviamente exigía costos adicionales a medida que iba trabajando. Entonces, sin ánimo de polemizar, es un hecho que el parque ahora sí ha sido reformulado, la ingeniería se ha encontrado finalmente dónde estaba el problema y se está resolviendo de la manera técnicamente adecuada, y creo que es un logro que está dentro de los primeros 100 días y por eso se menciona. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido, señor Carlos Alarco. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay regidores que quieran hacer uso de la palabra, yo quisiera hacer algunas precisiones. Ciertamente me preocupa un informe inexacto. Quiero reiterar lo mencionado por el señor teniente alcalde, que a su vez informe hecho por el gerente, perdón, por el jefe de gabinete, señor Alberto de Belaunde, tiene que ver con actividades realizadas durante los 100 primeros días. Ese es el primer tema importante y el ámbito que hay que analizar. De ahí partimos con todo lo demás. Respecto al tema de las cámaras, el hecho objetivo es que la administración actual encontró 39 cámaras en funcionamiento. Hay también otro hecho objetivo, con el cual coincido con el regidor Molina, de que la gestión saliente, la gestión a la que ha hecho alusión el regidor Molina, dejó un contrato. Sí, es verdad, nadie niega eso. Dejó un contrato para, no la adquisición, como ha hecho el regidor Molina, sino para el alquiler de cámaras. Y ahí está el primer punto de preocupación, que es el contrato 005MM, OIM 2010, a cargo de la OIM. Este contrato con la empresa Telmex tenía que ejecutarse en el término de 80 días. Primera cuestión que tenemos que tener en claro con relación a esto. Los 80 días se cumplían en el mes de septiembre del año pasado. Al mes de diciembre del año pasado, 31 de diciembre, el contrato no se había cumplido, no se había ejecutado, las cámaras no estaban instaladas y, como parte de la gestión de los 100 primeros días, se hicieron una serie de obras de ingeniería y se terminaron de instalar las 68 cámaras. Eso es lo que hemos dicho siempre. Hemos terminado de instalar las primeras 68 cámaras. ¿Qué decimos hoy? Que las tenemos operativas. Ese es el hecho objetivo. De 39 que recibimos, tenemos operativas, perdón, tenemos hoy 68 cámaras operativas que están al servicio de la comunidad miraflorina. Acá no, nadie trata de arrogarse o de rogarse algún tipo de facultad o algún tipo de beneficio, para nada. El único beneficio es la comunidad de la Florida. Hoy tenemos 68 cámaras puestas al servicio de los miraflorinos. La empresa Telmex no había cumplido, hoy la cumplió, y además estamos camino a algo que es muy importante, no a tener alquiladas estas cámaras, sino camino a tenerlas compradas de propiedad de la municipalidad. Porque personalmente yo no entiendo cómo se puede alquilar algo que al final no va a ser parte de la municipalidad. La municipalidad debe tener la propiedad. Entonces, hacia eso caminamos y eso es un tema muy importante de precisión. Se ha mencionado también el tema de los POS. El tema de los POS, en origen remoto, nace en el año 2005 y fue idea de un comisario de San Antonio. No fue idea de nadie lo que está sentado en esta mesa ni en el auditorio. Hay que decir la verdad, fue idea de un comisario de la comisaría de San Antonio. Como todo proceso en la vida que puede ser mejorado, evidentemente esto fue muy incipiente en su inicio, creció un poco y después se fue desvaneciendo en el tiempo. No todos los comercios tienen este servicio o este sistema. Lo que dijo, y lo ha reconocido el don Molina, lo que dijo el jefe de gabinete, fue que se ha potenciado el servicio. Entonces tenemos ahora un convenio con los actores, Visanet, Voxiva y la municipalidad,
para hacer un tema mucho más masivo, más agresivo, y que se pone no al servicio exclusivamente de nosotros, sino de toda la comunidad Miraflorina. Eso es lo más importante, son los vecinos los que tienen el beneficio, no necesariamente una u otra persona, sino todos los vecinos, porque vamos a tener comercios mucho más protegidos. En cuanto al tema de los bomberos, por favor, yo quisiera, señor Molina, que usted esté claramente documentado, y usted lo sabe, los bomberos durante 14 meses de la gestión anterior no recibieron la subvención que era producto de un convenio con la municipalidad. Los bomberos voluntarios, reitero, voluntarios, no reciben bien. Y entonces, desde una gestión anterior a la gestión que usted ha mencionado, los bomberos sí recibían, en virtud de un convenio, esta subvención. Lamentablemente, durante 14 meses se les cerró el caño a los bomberos, no tuvieron la suficiente agua para su trabajo. En relación al tema de los delfines, la obra se recibió con un 5% de avance, ese es el hecho objetivo. Del 5% de avance de la fecha al día de hoy, estamos en el 80% del avance. Y es una obra que está o será puesta al servicio no solamente de los miraflorinos o los sanisidrinos, sino de todo Lima. Y lo que se ha destacado el día de la presentación es cómo se recibió y qué se hizo hasta ese momento. Pero cuidado, porque hay cosas muy serias ahí. No se tenía el financiamiento total. Habían tres actores, tengo que decirlo con toda claridad. Primer actor, Ministerio de Vivienda. Segundo actor, la Municipalidad de San Isidro. Tercer actor y ejecutor de la obra, la Municipalidad de Miraflores. Muy bien. El primer actor habría puesto, a grosso modo, 4 millones de soles. Pero, por negligencia de algunos funcionarios de la gestión que terminó, la plata no se puso a ejecución. Ese dinero revirtió, y eso es un hecho objetivo, se puede mostrar. Le puedo mostrar la cantidad de cartas que hemos enviado al presidente de la República, al ministro de Economía, al ministro de Vivienda, para que ese dinero que había revertido al Tesoro Público regrese a Miraflores. Después de muchas gestiones, hemos logrado que la parte pertinente de ese dinero regrese a Miraflores, por lo menos aceptado en el papel. Estamos esperando que al día de hoy ese dinero sea transferido. Y hay un compromiso, esperamos que sea transferido. No había el dinero. Pero el otro autor, San Isidro, no había transferido su parte. Entonces, como ustedes comprenderán, la carga pesada la estaba recibiendo Miraflores. Entonces, no digamos cosas que no son. San Isidro, en esos primeros 100 días de gestión nuestra, todos los que estamos acá, ha transferido la parte pertinente que le corresponde. Ese es el hecho objetivo. De ahí, quisiera referirme al Parque Letonia. Ya lo ha dicho el señor teniente alcalde, que es una persona que por sus conocimientos en ingeniería sabe más que todos los que estamos en esta mesa juntos. Esa es una obra que no había cumplido con su expediente técnico. Yo lo voy a explicar muy simplemente. Y eso es producto de las reuniones que tenemos con los vecinos todos los días miércoles acá. El contratista tocó la puerta primeros días de gestión, dijo: señor alcalde, señor funcionario, me acompañaban funcionarios, la obra del Parque Letonia la tenemos paralizada, nos vamos a ir a un arbitraje, porque la municipalidad no nos ha pagado el dinero que se debía, no nos ha comprado el Taramesh, y encima el proyecto está mal hecho. Entonces le preguntamos: ¿por qué el proyecto está mal hecho? Porque le habían dicho que había que excavar 7 metros para encontrar tierra firme, y ya llevaban 11 y no encontraban tierra firme. O roca, como me precisa justamente el ingeniero Alarco. Hubo que reformular el proyecto, hubo que retrabajar
con el contratista, hubo que convencer al contratista que no vaya arbitraje y hubo que reconducir esta obra. Con orgullo puedo decir que la obra hoy, por lo menos la obra en ingeniería civil, está terminada. Está en sala el señor Alejandro Moreno, que le voy a pedir que nos haga una precisión en breve sobre este tema, porque él ha sido el responsable de estos trabajos, de esto que se está realizando. Y quiero decirles también que para el día 16 de mayo, fecha aproximada, tendremos el Parque Letonia recuperado. Pero no será recuperado para vanagloriarnos nosotros, sino será recuperado para el servicio de los vecinos miraflorinos. Porque para eso estamos acá, para trabajar por los vecinos miraflorinos. No para trabajar por un ego, por una persona o por un hombre. La obra, espero, la encontramos totalmente paralizada. Y eso es un tema de mucho riesgo. Así como encontramos algunos otros problemas que les voy a mencionar en el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla tiene un contrato para la provisión de gas sintético de una pista atlética, pero que se han cumplido. Se han cumplido desde la gestión anterior. Entonces, nosotros no estamos queriendo meter el dedo en la llaga, lo que estamos queriendo es solucionar los problemas porque no nos han elegido para meter el dedo en la llaga, nos han elegido para darle calidad de vida a los vecinos. Eso es, esa es nuestra gran misión. Y yo lo menciono para no olvidarnos que hacia ese objetivo tenemos que llegar. Voy a pedirle al ingeniero Moreno que nos explique cómo está el parque electrónico. Doctor, señor alcalde, muy buenos días, señores miembros, regidores del consejo, señores todos. Bueno, la obra primeramente se llamaba, que todos referimos como parque de Letonia, mejoramiento y reforzamiento de la zona de acantilado en el malecón de la reserva cuadra 2 y 3, distrito de Miraflores. La obra ascendía a un contrato por 609.430 soles, eso como antecedente. Esta obra se inició contractualmente el 2 de septiembre del año pasado, del 2010, cuyo plazo de ejecución era 45 días. La entrega de obra estaba programada para el 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, ante el abandono, digamos, que se presentaba en el desarrollo de darle una solución técnica a este problema geotécnico, ¿no? El mismo que adolecía el expediente como primer punto, y como segundo punto, que no se contaba con una supervisión de obra, la misma que renunció a esta obra al momento de nosotros recibir esta obra como gestión entrante. Contábamos con otro problema de valorizaciones impagas, alrededor de 240.000 soles, producto de valorizaciones que no se habían contemplado para el pago en el año pasado. Hay que recordar que toda obra debe contar con una disponibilidad presupuestaria previamente a su ejecución. Otro punto, si encima de este abandono y al tener una apertura de todo el talud de más de 4.500 metros cúbicos de eliminación de material suelto, bolsones de tierra, presentaba un problema adicional, que la maquinaria del contratista estaba expuesta. Nosotros, digamos, en esta gestión hemos podido darle la solución geotécnica en el cual, digamos, hicimos un sondaje a este talud para encontrar el terreno natural, encontrándose el terreno natural a 12.50 metros, digamos, de profundidad. Y así establecer el camino, el procedimiento constructivo, además, el más adecuado para poder resolver este problema geotécnico. Se estableció, digamos, a través de capas con un sistema de terra mesh, ¿no?, que, digamos, que consistía en, digamos, en la presentación de una capa de una geomanta que podría cubrir a toda la ladera de este cerro, ¿no?, de este talud, ¿no?, en un ángulo de corte también corregido en 45 grados, donde el expediente mandaba 70 grados, lo cual de parte ingeniería y parte geotécnica, ante presencia de material suelto, no se puede establecer 70 grados como talud, porque el reposo natural de un terreno suelto es 45 grados. Entonces,
Motivo por el cual, con este sistema terreno que consiste en colocar, digamos, previamente una superficie de drenaje a lo largo del talud y se puede apreciar al final de los 12 metros 50 tubos de drenaje para, digamos, contrarrestar filtraciones que se puedan producir producto del área verde o, digamos, por la parte de la brisa marina que puede erosionar. Asimismo, se ha establecido, digamos, a lo largo, una vez llegado, digamos, a poder compactar esto por capas de cada 30 centímetros y previamente con un estudio de suelos por cada capa a fin de asegurar la estabilización de este talud, se ha llegado a completar el parque en un 100%. Yo quiero mostrarles a ustedes unas fotografías donde se ve claramente el antes y después de cómo hemos podido avanzar y resolver el problema, y alcanzo acá a los miembros del consejo para que lo puedan ver, donde teníamos en la primera, digamos, etapa toda esta profundidad, ¿no?, abierta, adicionalmente con el peso de la maquinaria, que también era un riesgo, este peso de la maquinaria que podía, digamos, ante la presencia de la brisa, podía erosionar este material suelto y podía deslizar. Y al costado vemos el sistema constructivo ya con el hidrosembrado, que significa que va a brotar ahí, digamos, vegetación. Hemos recuperado aproximadamente los 800 metros cuadrados que tiene el Parque Letonia, y estamos proponiendo también, y ya estamos en ejecución, como lo dijo el señor alcalde, para el 16 de mayo tendremos ya los 400 metros cuadrados de vereda habilitada, 250 metros cuadrados de área de gras natural y los 75 metros lineales de muro contención. Asimismo, se contemplan 11 farolas, equipamiento de 3 mini gimnasios e instalación de papeleras, de 3 papeleras. Quiero pasar de esto para, digamos, puedan apreciar, digamos, a través de estas fotografías, digamos, la secuencia y cómo hemos encontrado y cómo se ha desarrollado la solución que tenemos. Muchas gracias, ingeniero Moreno. Creo que es muy claro el tema. Si es otro informe, porque sobre el punto ya no podemos regresar. Pues, señor Moreno, usted conoce el reglamento con mucha extensión, o sea que me sorprende que quiera realizar sobre el punto. Estamos en sección de informes. Bien, siguiente estación, señorita secretaria general, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional. Estación de pedidos. Bien, usted siempre nos recordaba que los pedidos, de acuerdo con el reglamento, eran por escrito el señor regidor. En consecuencia, no habiendo pedidos por escrito, seguimos con la estación. Con la estación que corresponde. ¿Hay pedidos por escrito, señorita secretaria general? No, señor alcalde. Bien, seguimos con la estación. Gracias. Gracias, alcalde. Se ve que estamos bien. ¿Usted está bien? Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional a ser suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el Instituto Superior Tecnológico CICE. ¿Al debate? Sí, perdón, creo que la señora. Yo dirigiendo la mesa le voy a dar uso de la palabra. No, que la señora la que ha presentado su proyecto. Señor alcalde, este convenio se ha visto en la Comisión de Educación que preside justamente la regidora Nacarrey. Después de haberlo visto, y hemos, por lo menos de mi parte, he precisado que debería hacerse un reglamento. Quiero dejar acá presente que he tratado de averiguar quiénes son las personas que se favorecen con estas becas y en realidad no he encontrado cuál ha sido la forma y cómo es así que han sido los beneficiarios. Porque los trabajadores, muchísimos, de los que he preguntado, uno me ha dicho que estaba enterado de que había una beca. Por ello, después de haber conversado, hemos llegado a la conclusión, tanto con la gerenta de educación como el gerente de seguridad jurídica, señora Irmán Vera,
realizar un reglamento donde estén las cosas claras. Espero que eso pase también por la comisión y se pueda ver antes de que se entregue beca alguna. Gracias, señor alcalde. Carrey, por favor. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, este es un convenio que vamos a suscribir, lo estamos renovando por 2 años más. Fue visto en comisión conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Educación. Y haciéndole la consulta a la gerente de Educación, efectivamente vamos a elaborar un reglamento viendo el anterior, viendo cómo se generaron las becas anteriormente, y modificando, sustituyendo y mejorando el otorgamiento de becas para el convenio que vamos a suscribir ahora. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se están viniendo con un dictamen unánime. Vamos a proceder a votar este punto. Los que estén de acuerdo, se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Fundación para el Desarrollo Solidario Fundades. Ofrezco el uso de la palabra, según el señor o señora regidor, regidora, quiere hacer uso del mismo, señora Patricia Herrero de la Lid. Gracias, señor alcalde. En realidad este proyecto o este convenio de cooperación con Fundades es una cooperación que va a ser la municipalidad para esta institución con fines benéficos. Si bien es cierto, como dice el regidor Largo, apuntamos a una ciudad digital, a usar menos papel en el futuro, es un proceso largo, pero por el momento creo que es bueno darle utilidad al papel que votamos para que sea beneficio de esta asociación. Asociación Fundada. Gracias. Voy a agradecer alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, si no se levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que modifique el artículo primero del acuerdo de consejo 01-2011-MM de fecha 7 de enero de 2011 en el extremo de la denominación del plan a cargo de la Comisión Especial, debiendo considerarse como plan integral de ordenamiento vial del distrito de Miraflores, modificando la conformación de dicho comité especial y a la vez se aprueba la primera etapa, área 3 del referido plan integral. Me ha agradecido de algunos de la región, sí, señora Patricia Río, la digo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, el día de hoy vamos a aprobar la nueva denominación, que es el Plan Integral de Ordenamiento Vial del Distrito de Miraflores. Y es un estudio integral sumamente importante, y no solo importante por el tema de ver el ordenamiento vial, sino que es hecho por nuestros propios funcionarios, ahorrándole realmente una gran partida de dinero, porque estos estudios cuestan muchísimo, lo ha hecho nuestros propios funcionarios. Esto tiene un cronograma y efectivamente el área 3, que es el área que comprende la parte central de Miraflores, está culminada ya. Eso es lo que hoy aprobaremos, su culminación. Y de ahí tenemos algunas etapas más, tenemos 3 etapas. La segunda etapa, que es el área 1, corresponde, estamos pidiendo 120 días para ello. El área 1 corresponde a toda la zona de Santa Cruz, o sea, desde Comandante Espinar hacia Malecón y Cuartel San Martín. Eso estamos pidiendo 60 días calendario para hacer el estudio del ordenamiento vial. El área 2, que también, por estamos pidiendo 60 días de calendario, corresponde al área desde la avenida Pardo hacia el límite con San Isidro, la avenida Aramburú, y el otro límite es mi empresa. Y eso también, como repito, se ha hecho en 60 días. El área 4,
corresponde a la zona de San Antonio y La Aurora, que también se ha pedido 60 días calendario para culminar con los estudios. Como repito, esto es un plan integral donde se verá los flujos de automóviles, la urbanización, proyectos de playa de estacionamiento, proyectos viales, que son de suma importancia para las ciudades más sumamente necesarias. Gracias. Muchas gracias. Creo que levantó la mano primero el teniente alcalde, después el señor Silva Nano y la regidora Chaura. Vamos a darle ese orden a las intervenciones. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Solamente un minuto para felicitar al equipo que ha trabajado esta primera etapa, el área 3, el área más crítica. Podemos apreciar los volúmenes que comprenden esta primera etapa. Este estudio está muy bien ejecutado, creo que es un estudio sin precedentes. Sabemos los problemas que tenemos en todos los distritos, particularmente en Miraflores, y la forma de solucionarlo no es poniendo semáforos aleatoriamente o en la medida que un vecino puede solicitar un semáforo o un rompemuelle, sino es un plan integral. O sea, estamos haciendo lo correcto, analizando, estudiando primero la problemática, haciendo un estudio de flujo de automóviles, flujo de peatones en diferentes horarios, en diferentes días, y viendo cuál es la solución técnica más adecuada. Primero el diagnóstico, después el análisis de tránsito, el análisis de transporte, el análisis de la estructura, infraestructura vial existente, la visión del desarrollo vial que queremos, estrategias y propuestas de solución, y finalmente programas, proyectos de inversión y un programa de seguimiento. Eso es algo que finalmente nos va a dar la solución a este grave problema que en forma aislada nunca lo vamos a resolver. Lo estamos viendo de forma integral. La semaforización no puede ser un tema aislado de una cuadra o de una avenida. Tiene que ser visto de manera integral. Entonces quisiera simplemente felicitar al equipo y respaldar las etapas que vienen a continuación. Estoy seguro que esto va a crear la iniciativa para que otros distritos hagan lo propio, y ojalá en algún momento podamos integrar un estudio vial de todo Lima Metropolitana, comenzando con Miraflores, como siempre hemos liderado en muchos de estos temas. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido, señor alcalde. Señor Ciudadano. Gracias, señor alcalde. Únicamente, para los intermedios, hacer conocer de los vecinos que todos los acuerdos que estamos viendo en esta sesión han sido vistos previamente en cada una de las comisiones correspondientes, y en este caso han sido aprobados por unanimidad. Muchos de los proyectos son producto de varias reuniones de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora Carmen Chauca. Señor alcalde, solamente para aclarar que en el área 1, si son 120 días o 60 días, no lo he entendido bien a la regidora Lanier. A ver, vamos a, para que no se dé el diálogo por intermedio de la mesa, vamos a hacer bien la pregunta para que con esa precisión la regidora Lanier. Gracias, señor alcalde. Sí, el área 1, que corresponde, como le repito, a la zona de Santa Cruz, efectivamente son 120 días calendario. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en este punto? No habiendo intervenciones, yo quiero sumarme a las felicitaciones del caso y quiero dar los nombres de las personas que trabajaron en origen de su respectivo gabinete en la municipalidad. Está el ingeniero Alejandro Moreno Bucanera, quien ha presidido este grupo de trabajo. Está el arquitecto Carlos Ramírez Alzamora y está el señor Rubén Grillo Vera. Ellos, los integrantes, recibieron un encargo justamente de este consejo para poder preparar este plan vial, y en tiempo oportuno los funcionarios presentaron estos dos tomos que nosotros conocemos como parte de lo que se ha trabajado. Son un par de tomos muy voluminosos con una serie de temas y de ingeniería y de
ideas que están siendo puestas al servicio de los vecinos minasolinos. Pero también quiero felicitar a la respectiva Comisión de Desarrollo Urbano, que como bien ha señalado el regidor Silva Lano, han tenido varias reuniones de trabajo. Soy consciente de eso porque los he visto en las noches trabajando acá y en distintos horarios. Y ahora tenemos un trabajo en conjunto. En conjunto, como deben ser las cosas debidamente articuladas entre funcionarios, regidores y los grandes beneficiarios, como venimos diciendo, los vecinos minasolinos. Entonces, con esto, dicho esto, vamos a pasar ya a lo que es la etapa de votación. Aquellos regidores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el señor alcalde Jorge Muñoz Huérez por el periodo comprendido entre el 6 al 10 de mayo inclusive del presente año, por motivos personales, encargando el despacho de alcaldía al señor teniente alcalde Carlos Eugenio Alarco Roaño. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Si va a levantar la mano, aquí lo que estén de acuerdo. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Va a quedar en esas fechas entonces el señor Carlos Eugenio Alarco Roaño, responsable de la conducción de la municipalidad. No habiendo otro tema, vamos a pasar a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los puntos aprobados. Aquellos regidores que estén de acuerdo, se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Será concluida la sesión y se levanta la